Sí. Hola Carla. Hola Rubí. Hola, ¿qué tal? Bien, quedamos en el mismo grupo de nuevo. Qué bueno, pero hay varios nuevos. Ajá, creo que vamos a tener compañeros nuevos. Hola Patri. Quiero. Yo tengo problemas con mi internet, se me va, entra y salgo y así estoy. Ah, pero sí escucha. Sí, por el momento, pero por rato se desconecta. Que creo que aquí está nevando, por eso. Ah, bueno. Pensé que estaba aquí, en El No, to Salvador, no. todavía no he regresado. Ah, bueno, de acuerdo. Aquí está Serna también. ¿Qué más Los tenemos? Óscar no los veo. Dolores. Ajá, los Oscar no están. Ni a Dolores. Carla, ¿sí está? Aquí está. Night. Good evening. Good evening. Mucho gusto. Ah, también está Dolores. Sí, Por lo menos Dolores. estamos algunas conocidas. Supuestamente son más de 200, dicen. Sí. Hay bastantes. Si los varones faltan, casi todos los varones. No han O sea, venido. de 7 a 8, entonces lo suspendieron, ¿verdad? Solamente de 8 a 9. De 8 a 9. Mi hermano no puede. Hey, hello. Good evening, everybody. Good Good evening. evening. Okay, welcome. Welcome to a new course. I will be your teacher, so I'm going to introduce myself, and then I want to know your name and your aspiration, or what do you expect in these 4 weeks. Okay, so my name is Erika Cordova. Okay, I will be with you in this course, principiante dos, right? Module two. And I want to know you.
So if you want to say your name and what do you expect in a few words, okay? Only for start knowing each other, porque como estaba escuchando, como que han unido algunos grupos, entre ustedes algunos se conocen, otros no. So we are going to quickly introduce ourselves. I don't know if you can raise your hand if you want to participate. Okay, if you want to introduce yourself. So volunteers. ¿Alguien que quiera presentarse? De eso lo van a decir su nombre y lo que, pues, lo que esperan para estas cuatro semanas. I want to do it, miss. No volunteers. I want to do it, miss. Okay, okay. Okay, good evening, everyone. My name is Milagro de la Paz Jiménez. I live here in La Unión, and I hope to improve my English, improve my fluency, and make my personal dictionary wide in this course, in your course. Excellent, great. Thank you, Milagro. Okay. Thanks to you, teacher. Another volunteer? Don't be shy. So improve vocabulary. Okay. Nobody else? Carla? Carla. Carla Herrera. Hi. Good night, everyone. My name is Carla Herrera. No puedo decir en español. Yes, yes. Pues aprender más vocabulario y poderme comunicar más fluido. Okay, fluency also. Okay, so vocabulary fluency. Okay, another volunteer. Good night. Good night, yes, Fernando. My name is Fernando Jose Martinez Chavez. My inspirations learn a little more about language. Okay, excellent. So I'm going to start to checking the attendance. I don't know if anyone else wants to introduce yourself. No? Yes? Another volunteer? Before I check in the attendance. Yes, indeed. Hi, good evening for all. My name is Ingrid Flores. I need to talk for English. Practice and talk. Excellent, great. So if you want to improve your fluency, you don't have to be shy, right? And you have to take advantages of these opportunities in order to speak. So you have to como que tirarse al agua, ¿no? Aunque no lo hagamos a la perfección, pero debemos intentarlo para que se vaya usted familiarizando, agarrando confianza y todo. Así que don't be shy here. Okay, so I'm going to check the attendance. Please stay present, okay? When you listen to your name. Okay, Aleida. Yes. Yes, good present. Evening. Okay, excellent. Thank you. Ana Maribel. Present. Excellent. Andrea, Eugenia. Andrea Eugenia Mejía. Brandon Steven Gómez. Present, teacher. Excellent.
Brian Anderson Murillo. Present, teacher. Excellent. Diana Lisbeth Mena. Here. Excellent. Diana Pamela Moran. Diana Pamela. Dolores Patricia Chávez. Dolores Patricia. Bueno, si me equivoco ahí me ayuda. Sí, Maneís, Patricia Chávez de Rodríguez. Pues lo más que soy del Salvador, de aquí de San Salvador y Ilopango. Ok, excelente, Dolores. Y mi meta es poder aprender, ¿verdad? Great, ok, thank you. Fabiola Pamela León. Present. Excellent. Fernando José. Present, teacher. Great. Hebel Virginia Tobar. I'm here, miss. Excellent. I say correct your name. Hebel, okay. Is that correct? Yes? Yes, Hebel okay. Tobar. Okay, excellent. Okay. Ingrid Maricela Flores. Present, teacher. Great. Jonathan Ariel Herrera. Jonathan Ariel. No here. Jorge Antonio Recinos. Jorge. No. Carla Azucena Galeas. Presente. Great. Carla Patricia Herrera. Present me. Excellent. María del Carmen Jiménez. María del Carmen. Marlene Elizabeth present. Lemus. Ah, María del Carmen, yes. Okay. Okay. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Excellent. Melvin Rodrigo Cornejo. Present, teacher. Great. Milagro de la Paz Jiménez. Here I am, miss. Excellent. Milton Ernesto Benavides. Milton Benavides. René Giovanni Martínez. Present, teacher. Great. ¿Es Giovanni o Giovanni? Giovanni. Giovanni, excellent. Sí. Rubidia Elizabeth Benavides. Rubidia Elizabeth. Silvia Patricia Gómez. Susana Yasmín Saldana. Present. Great. Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Excellent. Wilber Samuel Díaz. Present. Great. Wilmer Stanley Polanco. Present, teacher. Excellent. And los mencioné a todos, no me faltó nadie. Okay, so let's start. Okay, as I mentioned before, my name is Erika Cordova and I will be your teacher in this course. To me it's a privilege and I am here to help you, okay? To help you to reach your goals. Okay, I know all of you want to improve your vocabulary, your fluency. You want to be more confident while you speak in English. So I hope you can do all of these things and more, right? Así que estamos aquí para ayudarles y para aprender juntos.
cuando tengan dudas y, o sea, no tengan pena en preguntar, en levantar la mano, en participar, como les decía al inicio. O sea, si queremos mejorar fluidez, debemos practicar, debemos hablar. No sé quiénes entraron ya al portal, ya todos entraron ya al curso. A la plataforma. Ya, a la plataforma, ya pudieron ingresar. Yes. ¿Le dieron una ojeadita al material ya? Sí, primero. Ok. Yes. Muy bien, so, this is me. And welcome everybody. It's to me a privilege to be with you, or we are going to improve English together, okay? I'm here to help you, okay? And only remember also the WhatsApp group. Espero que también ya todos estén por ahí. Estamos en el inglés principiante módulo 2, módulo 2. Okay, and remember the homeworks and evaluations. Que recuerde que tiene que obtener el 80%, ¿verdad? En tareas y evaluaciones para poder completar satisfactoriamente y hacerse acreedor de su diploma at the end of the course. Okay, tiene que ir realizando todas las tareas en la plataforma y para los días viernes, ¿verdad? A medianoche ya deben estar las tareas de la semana terminadas. Y yo voy a estar compartiendo algún material adicional que crean ustedes que les puede servir. Si ustedes en la presentación que ven me dicen, mire, teacher, sí, estaba interesante, creo que me puede servir, lo comparte, yo con gusto se los puedo enviar ahí al grupo de WhatsApp para que lo tengan y puedan seguir revisando material. Okay, en esta semana vamos a cubrir la sección 1 y la sección 2. There are a lot of topics. Okay, we have a lot to do. Okay, Rubidia, I read your message. Okay, don't worry. And okay. Recordar las normas de convivencia también, ¿verdad? Recuerde mantenerse silenciado. La attendance, ¿verdad? Entrar, ingresar siempre con su nombre completo, mantener la cámara encendida. Por ahí veo algunos que la tienen apagada. So turn on your cameras, pásese así la manita, se anda despeinado, quítese los chelitos. Ok, but turn on your camera, ok. And participación activa, active participation, okay? Speak, raise your hand, ask questions, okay? Uso de chats also. Levantar la manita, como les decía, cuando quieran participar, vamos a levantar la manita porque de esta manera yo identifico quién es el que quiera participar. Y mantener siempre el respeto también. Okay, vamos siempre con lo de la asistencia. Recuerden no faltar. No excuses, right? You don't have permission to miss a single class. Okay, you have to be here, yes or yes. Okay. Luego el avance en la plataforma. Bueno, la fecha estas están, no son las que están. Iniciamos ahora 14 de noviembre, right? Y vamos a estar por una hora, okay, together. And okay, let's start with a warm up. Okay, we are going to talk about this. Do you live downtown? Por ahí algunos cuando se estaban presentando mencionaron a dónde vivían, ¿verdad? So can you tell me, do you live downtown? Okay, if you see the photo or the picture on the presentation, okay, we have the center of San Salvador, right? Cathedral, and the theater. So, do you live downtown? Yes,
or no? Do you live far from the capital? Hello? I live near to the downtown La Union, but I live far from the capital, teacher. Okay, yes. In this case, downtown will be, yes, could be for departments. Yes, could be for departments. Yes, okay. Sí, aplica. Porque dependiendo del departamento en el que vive, right? Tienen la cabecera. Okay. Or do you live far? Do you work, okay. Who else live downtown? Who else lives downtown? Do you live near the center, near the capital? Or cerca de la cabecera, near de la cabecera departamental in your department? What about you, Wilmer? Do you live downtown? Not too sure. San Salvador. No. Where do you live? Ilopango. No, I am foráneo. I live in Sao Paulo, Tacachico. Ah, okay. Okay, excellent. And what about Brandon? Do you live downtown, Brandon? No, teacher. I am from Santo Tomas. Okay, excellent. And what about if we talk about your house related with your the place in which you work? Do you work far from your house? Yes or no? I work far from my home. Okay. My house. You work far from your house. Okay. Yes. Who else? Or you didn't work? Who works here? I work far too, teacher. I work far too. Far. Okay. Mm-hmm. Far. Okay. Vamos a ver. How many time you spend in traffic to get to work, to get to the university, to school, to go for a shopping, something? How many time you spend in traffic? 1 hour, for example. I don't live downtown, okay? I live in Soyapango. Well, but not tan metido, ¿verdad? En la, como, no exactamente in Soya City, but yes, is like the beginning, of Soyapango. And I work in San Salvador. So I spend 1 hour, okay, in traffic in order to get to work. 1 hour. What about you? How many times you spend in traffic? Fabiola? Fabiola, Pamela? La verdad, no trabajo. O sea, soy ama de casa, la verdad, todo acá. But if you want to go to the supermarket, how many time do you need to go to the supermarket? 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes? 10 minutes. Okay, 10 minutes. Okay, what about Rubidia? Yes. Yes, Rubidia, how many times you spend in traffic? Under like
use traffic because I work in my house, my home. You walk. I might walk in my home. Okay. And what about Jorge Antonio? Okay. For my work, 1 hour. 1 hour. One hour for my work. Okay, 1 hour. And Melvin, the last one. Los que tengan la cámara apagada, le voy a preguntar más. Melvin Rodrigo. Sorry, teacher, puede repetir que voy manejando. Ah, okay. How many time you spend in traffic? Me cuesta un poco, lo siento. Vaya, ahorita you finish work and you are driving to home, okay? How many time? Mm-hmm. 30 minutes, 10 minutes, 1 hour. One hour. Okay, and why those questions? Okay, because we are going to talk about this. Okay, the main question, the main topic, okay? How do you commute every day? Okay, how do you commute every day? If I say, or if I ask this for you, okay, what will be your answer? Let's see, Aleida. How do you commute every day? What commute means me? Okay. Vamos a ver, si les pongo esta. Now it's more clear. Okay, Aleida, look at the picture. No le entiendo muy bien. Muy bien, veamos la imagen. What do you see? What do you see there? Es como que corre hacia el, ajá, hacia taxi, a bicycle, a train. Ajá, correct. Bus. Okay, so you commute by bus. You commute by bus. Yes? You commute by bus, yes. Okay, so this question, commuting or commute, is how people go for one place to another place. Okay, ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos desplazamos? Okay. So that's the word commute. Cuando ingresen a la plataforma, ahí les he dejado una pregunta about what do you understand or explain in your own words. Okay, what commute or commuting means to you, or what do you understand about this word. Okay, así que ahí me deja su comentario, please. So, how do you commute every day? Okay, for example, I drive, well, my husband drives, but I go by car to my work. So I commute by car, but some days I commute by bus. Okay, so algunas veces voy en carro y otras veces en bus, o me vengo en bus, me voy en carro, me vengo en bus. So what about you? In my case, I commute in the bus. Sometimes I commute in my car. Okay. So, this is in my case. Okay, in your case. Thank you, Jorge. Okay, Milagro, what about you, Milagro? I usually commute by car, teacher. I drive my car. Okay, by car. Excellent. Heaven, yeah.
What about you, Hebel? How do you commute every day? I commute every day in my car. I'm living in San Salvador capital. I work in Soyapango City. Ah, okay. Okay, and 1 hour in traffic. Okay, so you spend 1 hour in traffic. Yes, mm-hmm. Correct. Thank you. Okay. Okay, and let's see. We have another question here. How often? Okay, how often? How often means regularity. Okay, how often do you take an Uber, for example? Porque siendo sinceros, ya casi no agarramos taxis right now, Uber or in drive. So, how often do you take an Uber? Carla? Carla Herrera? Once a month or once a week, on the weekends. Sometimes weekend. Sometimes. Okay. And what about Susana? How often do you take a bus, Susana? Nothing. A bus? A bus. Nothing. Nothing. So, never. 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 Okay. What about you, Wilmer? How often do you take a taxi? How often do you take a taxi, Wilmer? Never, teacher. Never. Yeah. What about Uber? Wilmer or Wilmer? Wilmer. Okay. No, I never take. Sorry. Sometimes I walk to my work or ride a horse. You know. Okay. By horse. Hay plata. Mm-hmm. Muy bien, entonces, ¿por qué estaremos hablando de todos estos temas de ay, nunca llega al punto la teacher? Okay, so en su plataforma, okay, para los que ya empezaron a revisar, estamos hablando acerca de means of transportation, okay? Entonces ahí le menciona las ocho formas en la que people commute o en la que la gente utiliza, las más utilizadas, obviously in the United States, but here in El Salvador, we use horses, for example, como decía ahí nuestro compañero. So, or Uber, right? Bus, and walk. So, recuerde revisar la plataforma, revisar esas ocho palabras del vocabulary. And now I want you to practice the speaking activity. Ahí tenemos en la plataforma una conversación. La vamos a escuchar once. Okay, la vamos a escuchar una vez y luego lo voy a poner en parejas para que practiquen. Okay? Because of the idea, obviously, is you have to speak. Okay, you have to practice. So, yes? Disculpe, lo voy a decir en español. Me están escribiendo algunos compañeros que están en el grupo uh-huh. y que han tenido problemas y han abierto otra ventana y están en otro grupo esperando la clase. Ah, really? Que les envíe el link. Buenas noches. Hola, ¿sí? Somos el grupo de compañeros que soy parte del grupo de compañeros que estaba en el otro meeting. O sea, porque tuvimos una confusión con el meeting ID. Uh-huh, uh-huh. Okay, Milton. Ahorita vuelvo a revisar la attendance. Permítame un minutito. Vamos a ver. Andrea Eugenia.
Andrea Eugenia Mejía. Okay, si escucha su nombre, say present, please. Diana Pamela. Say present, please. Diana, yes, ahí estamos. Yes. Okay, okay, okay. Ahorita. Jonathan Ariel. Jorge Antonio. I am ready, teacher. Yes, okay, ahorita. Y vamos a ver, Milton Ernesto. I'm here, teacher. Excellent. Rubiria también, por ahí está. Silvia Patricia. Silvia Patricia Gómez. ¿Está pasando lista? Sí, estoy pasando lista. Say present. Si están por ahí. Sí, se okay. Me corta el internet. Ah, ok. Silvia, ¿sí está? ¿Sí está? Ok. And. Ok, estamos. Entonces, only Jonathan. Is not here, Jonathan and Brandon. Brandon Steven. Present, teacher. Present, okay. Muy bien, let's listen the conversation and then we are going to practice. Teacher, no escuché muy bien lo que estaban diciendo, tengo mala recepción. ¿Estaba pasando lista de nuevo? Sí, 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 estaba pasando lista. ¿Cuál es su nombre? René Giovanni Martínez Aguilar. Ah, ok, ok, sí, ya, ya lo tengo. Bueno, gracias. Muy bien, entonces, let's listen. Y luego vamos, nos vamos a ir a los grupos para practicar. Uno, obviamente, uno va a ser Ashley, el otro Jason, and then switch. Okay, luego cambian. Okay, so let's listen to the conversation and then practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, so do you have questions about vocabulary? Do you have vocabulary questions? ¿Tiene preguntas acerca de alguna palabra en particular? ¿Significado? What is the pronunciation suburbs? Suburbs. Or suburbs. Suburbs. Okay. Suburbs. Yes. Okay, aquí digamos que no aplica mucho suburbs. Porque digamos suburbs es como alejado de la ciudad, pero como en una mejor posición económica. So that's are the suburbs in the United States. So it's quite different here in El Salvador, okay? But, okay. Perdón, teacher, no significa suburbio. Mm-hmm. Yes. Algo así como afuera, pero más cómodo, en las orillas. Yes, correct. Ajá, es, no digamos donde está todo el comercio, todo el que están los centros comerciales, los bancos y el mercado, o sea, sino que alejado de todo, digamos, sería como el escalón, tipo lugares así, que digamos solo hay como residencias, residenciales privadas, esos serían los suburbs here in El Salvador. Okay, another word? No, it's clear.
Yes, ready? Yes, teacher. Muy bien, entonces vamos a, lo voy a mandar a grupos. You are going to practice. I'm going to give you 4 minutes maximum, okay? Ahí se ponen de acuerdo. ¿Quién inicia? Vamos a ver. So if we sería okay. Muy bien. Ready. Okay, you have 4 minutes, okay? 4 minutes and then you come back. Hi, teacher. Hello. I'm here again. What happened? I don't know, teacher. I couldn't in the breakout room. Okay. Mm-hmm. Wait a minute. Ahorita reviso. Okay. Here is Dolores. I can practice with Dolores, teacher. Okay. Okay. Mm-hmm. Hi, Dolores. Are you there? Dolores. Hola. ¿Quiere practicar? Si no te puedo mover al 3, solo que no te encuentro, ¿en cuál estabas? 9 quizás. Tengo alguien solo. Milagro. Ah, en, yes. En el 9 quizás. Ahí creo que me había asignado. Ajá. Uh-huh. Creo que es porque estoy en mi celular, conectada en mi celular, creo, ¿no? Sí, quizás. Maybe that's the reason. 5, vamos a ver. No le salió, porque ya la envié al otro grupo. No le salió, Milagro. No le cayó la notificación para entrar al grupo. No. Voy a ver si puedo mover a Silvia entonces para acá para que practique con usted. Hi. Hi. You are alone. I know.
comunicación con mi pareja se corta. Ah, la voy a mandar entonces a la principal para que practique con las chicas que están ahí. Ahorita okay. La muevo. Ok. You want to be? Sí, sí, está bien. Uh-huh. Ashley. Uh-huh. Okay. Nice car, Jason. It's yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her home here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train don't stop. Near. Mm-hmm. House, so they take the bus. The bus. Mm-hmm. It's really slow. That's too bad. Okay, now, Milagro, you are going to be, you are going to switch. Okay, switch. Okay. And okay. Practice with Diana. Okay. Nice car, Diana. Is it yours? Hola, Diana. Diana. Nice Hola. Cars. Nice. Hello. Nice car, Diana. Is it yours? One the question. El texto. ¿Cómo hago para verlo? Aquí, no sé. La foto está en WhatsApp. La imagen está en WhatsApp. Ah, uh-huh. De ahí de WhatsApp le empiezo la va, ahorita, permítame. Uh-huh. Es que esto me cuesta. Bueno, ok. Usted es Ashley, yo soy Jason. ¿Sí? ¿O al revés? No, así es. Ah, va. No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. It's her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. Cambiamos. Hoy ustedes, Jason, yo, Ashley. I don't know the teacher. We have time or not, teacher? We are going to continue. Okay. Okay. But. Great, thank you. Thank you for participating. Okay, how was it going? Did you practice or you be silent? ¿Practicaron de verdad? Yes, practice. Yes. Okay. Yes, teacher. Great. I'm going to trust you, okay? Confío en ustedes. Vamos entonces, recuerden seguir practicando esta parte, escuchar nuevamente la conversación y seguir practicando para mejorar pronunciation, ¿ok? También es importante intonation, ¿ok? Hay que hacer también las entonaciones en las preguntas, si es una oración. Hay que cuidar también, el inglés tiene bastante entonación, ¿verdad? Se utiliza bastante la entonación. Y vamos entonces a movernos al next topic. Only wait a minute.
bien, mi amor. I had troubles with my computer. Wait a minute. Yes, Raúl, do you have a question? The teacher. No sé qué, fíjese que estaba en pre-intermedio 1, pero le acabo de preguntar a la compañera y está, este es un grupo de básico 2. Ajá, yes. Ajá, yo apliqué para intermedio 1, pero fíjese que estaba en otra sala y solo 7 compañeros éramos. No sé si... lo mencioné en la lista. No, porque de hecho, fíjese que a las 7 me conecté, pero pasamos media hora. Yo, bueno, yo y otros 6 compañeros o 7 compañeros en otra sala. Entonces a él le dieron, a un compañero le dieron mailing o el otro número, que habían más. Entonces nos hemos integrado a este grupo. Yo creo que ellos están también aquí. Pero fui a la conversación con una compañera de este grupo y le pregunté y me dijo que es básico 2. Sí, sí, correcto. Básico 2. Pero yo apliqué porque ya cursé los 3 básicos. Vaya, le voy a tomar sus datos y vamos a averiguar. Y yo sí, le porque escribo. Fíjese que la contraseña es que me dieron a mí y a los demás compañeros, pero solo 7 estaban. Ajá, es lo que estaban en el otro grupo, que me dijeron que tuvieron, tenían otro link. Ajá, pero no sé si los otros compañeros también eran de básico 2 o pre-intermedio 1. Ok, voy a informar para ver qué pasó. Ok, para ver si se va a abrir siempre ese grupo o cómo lo van a manejar. Sí, porque... bueno, por aprenderlo, me importa, pues sería bueno de nuevo. Nada más decir cómo se fuera reciprocidad para la clase. Pero sí, ya pasé básico 2. Uh-huh. También sí, básico 3. Ok, no problem. Bueno. Ahorita que se me había trabado. Ya vamos a ir rapidito con la vamos a hablar acerca de cómo hacer los statements. Vamos a hablar del el presente simple. Vamos a hablar entonces del simple present y vamos a ver cómo vamos a hacer. Tenemos positive statement y tenemos negative statement. O sea, cómo vamos a hacer las oraciones positivas y oraciones negativas. Ok, y algunas reglas que vamos a utilizar para cuando utilicemos the third person singular, el he, she, it, las variaciones que vamos a tener con los verbos. Entonces vamos a hablar ahorita con los regular verbs. Vamos a ver de los regular verbs. Ahorita les comparto. ¿Se mira? Yes. Yes, teacher. Okay. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a utilizar el simple present. Vamos a hablar ahorita acerca de eso. Y este se utiliza para hablar acerca to describe habits, facts, or unchanging situations. O sea, por ejemplo, cosas que hacemos rutinariamente, utilizamos simple present.
para hechos o cosas que están como comprobadas científicamente, utilizamos simple present. O para cosas que sabemos que no van a cambiar, que siempre van a permanecer igual, son simple present. Ok, ese sería para cuándo vamos a utilizar este tense. Y tenemos lo que les decía de los statements positive and negative. Entonces siempre van a tener subject, verb, and complement, right? Siempre va a ser como la estructura básica de nuestras oraciones. Y lo que les mencionaba de los sujetos, ¿verdad? Que para el tercera persona del singular, que el he, she, it, tenemos la regla que para nuestros verbos regulares, okay, para los regular verbs, vamos a añadir es, or, y es, en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí, he lives downtown, okay? Pero si vamos a utilizar I, you, we, or they, entonces vamos a utilizar el verbo con su raíz, ¿verdad? So, they live downtown. Con respecto a las positivas ahorita, it's clear or questions con los positive statements. Estamos ahorita presente simple y regular verbs. Nice, no questions. Entonces luego pasamos a los negative statements. Aquí tenemos siempre subject, verb plus complement, pero obviamente como lo vamos a pasar a negativo, en este caso vamos a utilizar auxiliary verbs. Entonces vamos a utilizar do or does, not, ¿ok? Vamos a utilizar do para los casos de I, you, we, they. For example, we do not live downtown. Y si se fijan aquí, y luego para he, she, and it, vamos a utilizar el does. Que okay, she does not live downtown. Y obviamente tenemos la forma contractada, que sería don't and doesn't, que son como las que más se utilizan, ¿verdad? Casi no se utilizan en su forma larga, siempre la mayoría de veces se utilizan en su forma corta. Y si se fijan acá, cuando utilizamos los auxiliary verbs, aunque estemos en la tercera persona del singular, no vamos a cambiar, no vamos a agregar el suffix de es o es, sino que siempre vamos a mantener nuestro verbo en su forma simple, porque estamos utilizando un auxiliary. Entonces eso ya no necesita que cambiemos el verbo, ¿okay? Que le agreguemos nada al verbo, sino que lo vamos a dejar en su forma simple. So, ¿hasta aquí está claro? Como en la horchata. O like the water. Bueno, yo el único cambio. Perdón. ¿Preguntas? No. Ok. Y por acá entonces, if you don't have question, ok. Les tengo como estas rules to add the suffix. Y tenemos ahí una lista de verbs. ¿Okay? Son verbos regulares, como les decía, son verbos regulares. Y aquí están. Generalmente al verbo le vamos a agregar es. ¿Para con qué pronombres? Vamos a agregar la S. Sí. Wendy. Ajá. Yes. En tercera persona, teacher. Excellent. He, she, it. Excellent. Y si nuestro verbo termina en Y, ok, aquí es donde les decía que vamos a cambiar. Se va a cambiar la Y por I, por la I, I latina, right? Y por I latina, y luego agregamos el IS.
Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Study, cry, try, spy, fly. Okay, we change the Y for I and then we add the ES. Y luego tenemos algunas, siempre hay excepciones in English. Y tenemos aquí más que todo algunas terminaciones. Okay, para estas terminaciones, we are going to add ES. Okay, we are going to add the suffix ES. So are you ready to do the exercise? Yes. Vamos a ir rapidito. Que yo digo su nombre y usted tiene que irme diciendo cómo quedaría el verbo. Vamos a ir en orden. Okay, so be ready, be ready. Si digo su nombre, me dice de una sola vez el verbo que, en el que vamos con el sufijo que corresponde. Okay, es or yes. O sea, por ejemplo, if tenemos number one, sería work. Yes. Right? Y así vamos a ir. Me va a ir diciendo ya de una sola vez con el suffix. Muy bien, entonces, Milton number two. Empezamos con el two. ¿Cómo nos quedaría? Again, please. It is. It's. Vamos acá. En este. Vamos en el listado de verbos. Ok, ok, ok. Crushes. Number three, Raúl. Copies. Ok, Carla. Me. Yes, yes, Carla Herrera. Speaks. Ok, Jorge, Antonio. Ok, sería flies. Vamos en el five. Fries. Sería fries. Estamos con catch. Catch. ¿Cómo no excuse quedaría? Me. Excuse me. Sería catched. Ok. Vamos con Silvia. Teacher, no es catches. 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 Yes. 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 Silvia. Number six. Do. Sería does. 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 Marlene. Do. Do es. Do. Ok. Sería does. Sería la pronunciación. Así sería la pronunciación. Does. Ok. Marlene, iríamos con el fix. Fixes. Fixes. Ok. Brian. ¿Me, teacher? Yes. Sería... Pero es la 8, ¿verdad? Yes. Sería... Price. Price. Ok, vamos a ver... Wendy. La 9, ¿verdad? Mm-hmm. Like. Likes. 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 Ok, likes. Yay. Ana Maribel. Ana Maribel, number 10. Sí. Sería con S. Ajá, ¿cómo like, no quedaría? Takes. Takes. Case. Takes. Case. Okay, Diana. Sería yo, Diana Moral. Diana Lisbeth. Ah, pues no, es otro. 11 or 12. 11, 11. 11. Teachers.
Teachers. Yes. Teacher. René, okay. 12. Hebel. Yes, but hurry up, it's time. Brush, René. Brush. ¿Cómo nos quedaría? Brush. Brush, con F. Yes, brushes, brushes, yes. Okay, Hebel, 13. Bye. Okay. Well, this is irregular. This is irregular. Muy bien. Because it's time, y porque se me están durmiendo, some of you, are you asleep? Sleep me. No. No. Okay, no. Yo le voy a mandar esto de las reglas para que realicen el ejercicio. And also to practice the pronunciation, okay, of these regular verbs. So tell me, what do you think? Do you think you learned something today? ¿Aprendieron algo? Yes, I think the class is very good. Yes, excellent, thank you. So I hope you see you all tomorrow. Ok, no falten, Mr. Sí. Class. Una consulta. Dígame. Fíjese de que tuve un problemita al regresar de los grupos y tuve que salirme. Y como cuentan los 60 minutos, no sé si tendría problema. Porque de ahí me empezó a contar, tengo 13 minutos exactamente ahorita. Yes. Vamos a reportar. Lo que hagan los que han tenido problemas, siempre escríbanme en WhatsApp y yo voy a reportar. Yo envié el mensaje igual. Cuando no podía entrar y de ahí me salí completo y volví a entrar. Sí, sí, siempre que tengan problemas, reporten. Ok, para quedar ahí, que nos quede respaldo. Yo le reporté que estaba en el otro grupo, pero igual no sé si usted me contestó otra persona que se me iba a contar el tiempo. Sí, sí, me imagino que creo que Flor, que es la que está a cargo de nuestro grupo. Ajá, pero pues ahí no fue error mío, sino que estábamos en el otro grupo, pues en el enlace que me habían mandado, ahí fue donde caímos en ese grupo. Sí, sí, me imagino que ahora por ese problema que se dio, esperemos que se los cuenten, se les cuenten bien el tiempo. Okay, de acuerdo, gracias. Los que estuvieron en el otro grupo. So see you tomorrow. Night. Bye. 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 Nice to meet you all. Partner. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye-bye.